Tras los casos de acoso escolar presentados en los últimos tiempos en México, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, mencionó que las redes sociales tienen un papel importante en esta problemática, pues a través de este medio se lastiman y difaman imágenes y nombres de personas. Es importante que sigamos el ejemplo de lo que pasa en otros países, que las redes sociales, que han ido propiciando también que se dé un nuevo género de violencia entre los jóvenes, el ciberbullying, como le llamamos ahora, donde se lastiman, se destruyen en buena medida imágenes, nombres, se regule con toda precisión, no para que se limite su uso, sino para que quede muy en claro de que cuando se cometen abusos tendrá que haber también sanciones, consecuencias, cuando se difama, cuando en todo caso se lastima a una persona, se le afecta su autoestima a tal extremo que se le lleva al suicidio o se le lleva al aislamiento. Por lo que se implementarán estrategias para que se les dé un buen uso a las redes sociales y evitar este tipo de violencia. Con imágenes de Olaf Santana para México Explorer, Alejandra de Ávila.